Creo que es importante no irnos por una definición simple. Sabemos que es de dónde surge el término, es algo relativo, son posturas políticas que van cambiando en la historia. Sin embargo, desde hace casi siglo y medio o dos, que se ha ido definiendo grandes campos de acción en función del gran problema social que implica la explotación capitalista. Y a partir de eso se han generado fuerzas, grupos, organizaciones que resisten, pelean o quieren trascender esa situación social, de tal manera que no tenemos una única izquierda, y creo que hay que ser muy insistente en que tenemos que hablar en plural, que son las izquierdas, y que las izquierdas implican una gama muy grande que va desde tratar de mejorar lo más inmediato hasta trascender el sistema social, y que en esto hay un conjunto de posturas que en ciertos momentos pueden encontrarse, en otros momentos se bifurcan, y que es el proceso, digamos, natural de desarrollo. Ahora, creo que es muy importante también entender los alcances de esas propuestas. Me gusta mucho siempre remitirme a Mariátegui, que decía que gracias a los revolucionarios es que en la historia había habido reformas. Y creo que el campo revolucionario, es decir, el campo de esas izquierdas que buscan la transformación sustancial del régimen, también es plural, pero digamos, el que permite realmente las transformaciones, incluso más inmediatas, más de más corto plazo. Bueno, México tiene varias particularidades por el régimen, en primer lugar por su gran revolución y el régimen que surgió de esa gran revolución de 1910-17, que complicó mucho la historia de la izquierda en el país. En primer lugar fue una izquierda a diferencia de todos los países europeos o de buena parte de los países de América del Sur, en el que el desencuentro con la clase obrera fue continuo, ¿no? El régimen estaba logrando cooptar a la clase trabajadora, y a partir de ese hecho todo empezó a ser anómalo en México, ¿no? Una izquierda que hablaba a nombre de la clase obrera cuando la clase obrera estaba en otro lugar. Pero peleando porque esa clase obrera rompiera sus lazos de dependencia, de clientelismo, de sometimiento, y por tanto también es una historia de grandes luchas y de grandes sacrificios y de grandes héroes. Yo diría que esa es la particularidad, la dificultad de entender el régimen político y de adaptarse a él para constituirse en una fuerza poderosa. Bueno, creo que es muy larga la historia y que ha habido momentos muy importantes que para entender las particularidades que hoy tiene la izquierda, en la que yo encuentro grandes retrocesos, tenemos que tener en cuenta ese proceso, porque es grandes retrocesos y al mismo tiempo un momento en el que nunca hubo tanta fuerza de izquierda en el país como hay ahora. Esa paradoja la tenemos que entender a partir de la historia concreta de estas fuerzas de izquierda o de las izquierdas, que a partir de, creo que hay un momento de ruptura muy importante, que es el 68, y el 68 no como un rayo en cielo sereno, sino como también conjunción de un conjunto de luchas sociales, obreras de la década anterior,
y que confluyen en el 68. El 68 mexicano es peculiar, no es solo juvenil, no es cultural, o no es solo cultural, sino es, tiene un gran componente político, esencialmente político, por un régimen que estaba caducando, o que desde entonces sabemos que está caduco, y que vino un fuerte combate por superarlo. Y a partir de ese momento, diría yo que es un parteaguas de la historia de la izquierda en México, comenzó un proceso mucho más enriquecedor, digamos, de las izquierdas, que se nutren de otros sectores, confluyen otras luchas y se despliegan, ¿no? La lucha feminista, las luchas de otros sectores sociales, y desde luego siempre ya la presencia juvenil como un actor, un sujeto importante. Ese proceso largo y contradictorio también, porque hubo momentos de represión, hubo momentos de mucho retroceso, en fin, creo que al final va constituyendo como una fuerza multitudinaria a la izquierda mexicana, lo cual no había ocurrido a lo largo de su historia. Hasta después de los años 70, y además como parte de un proceso de unidad de las izquierdas, en las que se mucho a partir de la iniciativa del Partido Comunista Mexicano, las izquierdas empiezan a confluir y a organizar partidos, o un partido que las reúne. Creo que comienza un proceso de apertura democrática muy importante, de lucha por la democracia muy importante, que va a permitir que esa fuerza de izquierda se consolide y arraigue en grandes sectores sociales. Tenemos hoy una izquierda multitudinaria, pero una izquierda que en ese proceso al mismo tiempo va perdiendo referentes, va perdiendo programa, alcance de su programa, y una cosa que yo creo que ha arrastrado a lo largo de la historia también la izquierda mexicana, que es su gran debilidad teórica. Pues en esos grandes combates por los derechos de los trabajadores, ese es un legado que dejó la izquierda del siglo XX, porque el régimen concedió muchas cosas, pero no vino del régimen priista, de los herederos de la Revolución Mexicana, esos derechos, sino fue la izquierda que en el seno mismo, incluso de la Revolución, ya planteó cosas que plasmó en la Constitución, pero después sabemos que se regatearon esos derechos permanentemente, y la izquierda socialista, la izquierda obrera, la izquierda de los trabajadores, fue la que permanentemente luchó por consolidarlos, ampliarlos, etcétera. Eso yo creo que es un patrimonio muy importante que hoy están otra vez regateando una vez más. Claro. Y la lucha por la democracia. La lucha por la democracia frente a un régimen complejo, que se presentaba hacia el exterior como un régimen democrático, que se elegía cada 6 años y que todo estaba muy bien en México. Todos sabíamos que era un régimen represivo, dictatorial, la dictadura perfecta, que algún día un escritor dijo. Y frente a eso, la izquierda, también con dificultades, pero logró ir armando un proyecto democrático, ¿no? Porque no lo era muy democrática, y había, y todavía seguimos teniendo, sectores de la izquierda que no han asumido la importancia, la relevancia de la democracia en un proyecto que trasciende el capitalismo, y se confunden con esto de los derechos electorales y las cosas, la democracia más representativa, y se hacen bolas. Pero yo creo que es un elemento que la izquierda del siglo XX trabajó, aportó, y ahí está el movimiento del 68 para decirlo, pero de ahí en adelante muchos otros movimientos que tienen en el centro este tema. Y después, la unidad en la diversidad de ellas mismas, que creo que eso fue un proceso al final del siglo XX
muy importante, que si no, no tendrá la fuerza, no tendría la fuerza que hoy tiene sin ese proceso que unía lo diverso dentro del campo de la izquierda, ¿no? Creo que las tres elementos serían lo que nos ha dejado la izquierda del siglo XX. Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pasado está sujeto permanentemente a debate. Uno de los principales temas de discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta queremos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido mal, sobre todo en los 70s del siglo pasado a la fecha. De modo que, hablando de errores y derrotas de las izquierdas de este periodo, ¿cuáles de estos cree que persisten y si es el caso, cómo pueden solucionarse? Bueno, yo mencionaba uno que me parece que es muy importante, porque la izquierda tiene que tener las izquierdas tienen que tener un proyecto de largo alcance para lograrlo, más incluso los cambios más inmediatos, como decía al principio. Y ese largo alcance necesita instrumentos de análisis. No se trata de inventarse un mundo ideal, justo, porque sí, sino de encontrar las maneras de alcanzarlo. Y esto necesita instrumentos de conocimiento de la sociedad en la que vivimos, de la historia, etc. Y yo creo que la izquierda mexicana tiene una gran debilidad en ese terreno. Habiendo tenido importantes intelectuales, sin embargo, creo que una... digamos, en las grandes masas o en grandes sectores sociales, tener una traducción de esta elaboración teórico-política, digamos, ha sido muy débil, y por tanto siempre ganan las ideologías dominantes, el liberalismo, el nacionalismo, corrientes que están presentes incluso en muchos sectores de la izquierda, por eso mismo, por esta debilidad frente a un proyecto propio que no solamente pasa por la cabeza, desde luego. Sabemos que esto tiene que tener una manera de nutrirse y de crearse en la acción política misma. Y aquí hemos tenido entonces esa dificultad. Hay acciones políticas, continuamente acciones políticas que incurren en el oportunismo, se hacen bolas con el Estado, con el régimen. Es un régimen que se sabe presentar como el centro, entonces siempre hay una derecha que acecha, ¿no? Y entonces hay que apoyar al señor presidente. Y en esto se hicieron bolas la izquierda muchas décadas, y creo que otra vez estamos en esas, ¿no? Siempre hay los pactos por la nación y cosas por el estilo que no hacen más que estar dando legitimidad a un régimen que ya es absolutamente ilegítimo. Y esto es falta de claridad política, de construcción de un discurso y de un planteamiento propio, independiente, sólido. Creo que esto es el principal error que ha tenido la izquierda para mantener esta postura, que yo diría es una postura de clase, una postura independiente, una postura de largo alcance, de largas miras. Bueno, yo creo que el sectarismo ha sido un elemento muy importante en ciertos momentos de la izquierda, que se presenta en algunas otras circunstancias. Esto quiere decir que ese proceso de unidad que yo destacaba, pues fue un proceso muy dificultoso, ¿no? Que mantuvo a lo largo de todo el siglo XX a la izquierda muy dividida, muy parcelada, muy atomizada. Y fue breve su periodo más de gloria, digamos. Después vienen procesos de otra naturaleza que de alguna manera, con el nuevo cardenismo y y lo que ha venido de estos años como procesos electorales, en fin, traduciéndose esa fuerza de masas o esa necesidad de cambio político y social en el país, que se expresa en grandes movilizaciones, y esto atropellando un poco estas diferencias de las izquierdas y no teniendo el espacio para la discusión serena, respetuosa, unitaria, en ese sentido, que no es generar ninguna uniformidad, no posible, sino más bien el reconocimiento y el diálogo de esas diferencias para poder avanzar
en conjunto. Yo creo que mucho es el compromiso con una... con una perspectiva. Cuando tú estás realmente comprometido con el construir un otro México posible, ya no digamos el mundo, desde luego, sino nuestra sociedad, sabes que tienes que sumar y tener la conciencia de que aquí es un problema de fuerza, de una fuerza capaz de hacer un planteamiento sólido, de hacer un planteamiento atractivo para la sociedad mexicana, que convenza, que se vean representados en esa, sobre todo los sectores más necesitados, los trabajadores, en fin. Yo creo que dejas de lado muchas nimiedades, mezquindades, en fin. Ahora, junto a esa convicción, yo creo, yo vengo de una tradición comunista en donde la convicción era un elemento muy importante para la ética, ¿no? Saber que quieres un proyecto diferente y tienes en esa medida que comportarte de otra manera a lo que es el régimen que te rodea, y que es un régimen que se ha sustentado mucho en la corrupción, en el deterioro moral, ético de la política. Y ahora hay mecanismos que no solamente pasan por la convicción y la buena voluntad de los individuos, sino que si no metemos elementos para, en un país con tantas necesidades, no se manejen tantos recursos para la política, por ejemplo, pues entonces tendremos reproducción permanente de elementos de corrupción y de, ¿no?, de pragmatismo, de que los que están haciendo política hoy están haciéndola para otros fines, no para cambiar nada. Mira, también lo empecé a mencionar. Creo que el 68 es un momento clave, pero no hice referencia a los años 50, son un momento que tenemos que rescatar, porque son las grandes movilizaciones de los trabajadores, de los ferrocarrileros, de los maestros, de los médicos. Entonces yo digo que esos grandes momentos tenemos que irlos a encontrar en eso, porque ahí están los grandes momentos de la izquierda. Hoy en el siglo XXI tenemos luchas que tienen que ir a aprender de esos procesos. Yo decía el 68 como esa confluencia en donde de pronto tenemos en nuestro país, a partir de los grandes acontecimientos, digamos, ejes que son, sigue siendo un país tan presidencialista que las elecciones implican grandes momentos de expectativa política, ¿no?, y de movilización política, particularmente las elecciones presidenciales. Pero alrededor de esos momentos en donde la izquierda ha estado, digamos, sintiendo que tiene la posibilidad de arribar a la conducción del gobierno, y por eso se ha movilizado, porque nos han arrebatado esos triunfos que yo creo que ocurrieron, lo cierto es que tenemos otros momentos que en un proyecto propiamente de izquierda de largo alcance son más interesantes que esos grandes momentos de por eso me remitía a aquellos otros acontecimientos del siglo XX. Y yo diría, por ejemplo, la APO, ¿no?, como un momento de confluencia de la lucha social y de la conformación de proyectos y de fuerzas populares que ponen en cuestionamiento el conjunto del poder estatal, ¿no? Creo que eso es lo que necesitamos para un cambio verdadero. No necesitamos un cambio de gobierno. Yo no creo que con un cambio de gobierno se abra un proyecto de izquierda. Lo que se necesita es un cambio de régimen, se necesita una fuerza. A lo mejor es vía el cambio de gobierno, en otros países eso ha ocurrido, que vía el cambio de gobierno se mueven tantas fuerzas y tantos procesos que se desatan posibles cambios con dificultades todavía, pero bueno, sería el caso de Venezuela, o sería el caso de Ecuador,
pero siempre hay detrás los grandes movimientos que tienen conciencia de ser un poder social, un poder ideológico, un poder político, que tienen perspectivas y proyectos. Y eso es lo que necesitamos construir, por eso digo que es mucho más importante la APO o otros movimientos, ahora mismo lo que está pasando en Guerrero, que van conformando esa fuerza que implica la fuerza independiente, la autoconciencia de que un cambio verdadero no lo hace ningún individuo, sino lo hacen las fuerzas sociales, ¿no? Bueno, mira, creo que tenemos un dilema en las izquierdas del mundo, todas las izquierdas del mundo. Desde hace 30 años, más o menos, 3 decenios, un poco más, se instauró una política dentro del capitalismo que ha sido depredadora, que amenaza la vida misma, que arrasa con los derechos sociales, etcétera. Estoy hablando del neoliberalismo. Y se ha confundido en mucho que se puede, como se conoció otro capitalismo en los años, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, un capitalismo que creció sobre la base de ampliar los mercados internos y dar derechos sociales y dar capacidad de consumo. Lo que se trataba era de hacer unas sociedades de consumo a lo bestia para que este capitalismo se desplegara, en fin. Que ese es el otro lado del llamado estado benefactor, es decir, estar haciendo grandes sociedades consumidoras, ¿no? Pero eso se agotó, ¿no? O entró en una situación de estancamiento por sobreproducciones y por otros elementos, y el neoliberalismo viene a arrasar con todo eso para hacer los grandes ajustes que necesita para mantener el funcionamiento y sobre todo las grandes ganancias de los capitalistas, que es lo único que los mueve. De tal forma que se ha presentado como el dilema: si tenemos que acabar con el capitalismo, tenemos que acabar con el neoliberalismo. Y en esa confusión hay proyectos, en general las izquierdas han bajado muchísimo las miras de su programa. Yo creo que no es un pegote al capitalismo el neoliberalismo, que el neoliberalismo es el funcionamiento mismo, la necesidad en esta etapa del capitalismo, pero es el capitalismo, ¿no? Y superar el neoliberalismo implica superar. No quiero decir con esto que no haya posibilidad de ciertas, como en algunos países de América Latina ahora, que se meten ciertas políticas sociales, pero lo que estamos viendo es que lo sustancial que llevó a esos pueblos a buscar un cambio de régimen, o por lo menos un cambio de gobierno, no se pueden resolver, no se resuelven así. Y vemos casos tan dramáticos como un obrero metalúrgico en el Brasil, siendo presidente, haciendo una política antiobrera, ¿no? O a un indígena en Bolivia haciendo una política antiindígena. Esas paradojas o esos dramas creo que surgen de esa confusión. Y es una confusión que viene en realidad de una pérdida de fuerza. La izquierda en los años 70 fue profundamente golpeada en todo el mundo. A partir de los 70 y después con la caída de los países socialistas, fue, digamos, el remate, ¿no? O una conjunción de crisis que llevan a una fuerte derrota ideológica, política y de fuerza. Los sindicatos comenzaron a despedazarse, a disminuir muchísimo en todo el mundo. Importante obrero de la izquierda era un referente fundamental por ser representante de la clase obrera de esos países desarrollados. O sea, hubo un gran cambio y la izquierda se quedó sin esos referentes, ¿no? De tal forma
que ese es uno de los retos más importantes, cómo encontramos de nueva cuenta, por eso menciono lo de esa confusión entre una cosa es el capitalismo y otra cosa es el neoliberalismo, porque es parte de esa confusión y de esa falta de referentes, que tendrán que ser reconstruidos o están siendo reconstruidos, y creo que no para mal, que en muchos sentidos tenemos una visión mucho más compleja, mucho más amplia de lo que tiene que ser la fuerza de la transformación, el proyecto mismo de la transformación, y más nos vale, porque el siglo XX pues se fue buena parte de él en un gran proyecto que al final del siglo fracasa, ¿no? Y tenemos que revisarlo a fondo y tenemos que analizar con cuidado qué pasó con ese proyecto y no simplemente decir, bueno, ya no se puede, porque lo necesitamos, necesitamos un nuevo proyecto, una nueva visión que haga posible superar el capitalismo antes de que acabe con el planeta, con la vida. Es de la realidad de donde surgirá, no de la cabeza de nadie, ni de ningún cubículo, ni nada, que surgirá esa estrategia de cambio, surge en las luchas mismas que se están dando todo el tiempo, ¿no? En México y en el mundo, porque además ahora yo creo que siempre ocurrió que aprendimos de otras luchas y a veces para mal imitábamos, más que aprender de otras luchas, imitábamos otras luchas, pero ahora están muy interconectadas, entonces hay mucho más conocimiento de esas otras luchas en donde se está forjando una estrategia. Creo que no ha surgido todavía con claridad. Que hay muchas ideas alrededor de que, bueno, puede surgir de cualquier lugar o de cualquier demanda, la lucha por superar el capitalismo, que si surge de los derechos reproductivos o sexuales o el derecho a la tierra o el derecho a la salud o si de cualquier lado. Y creo que eso es un error, que eso está hablando de la debilidad de los sectores fundamentales de donde tiene que partir una propuesta de superación del capitalismo. A la clase obrera lo que hemos vivido es una tragedia. La clase obrera se desplazó de los grandes centros industriales que se generaron desde el siglo XIX. Y en ese desplazamiento la hicieron invisible. Entonces parece que vivimos un sistema que no tiene productores. Sí. Que quién sabe quién produce todo lo que consumimos, ¿no? Y resulta que están en la India, que están en China, que están en África, que están en nuestros países de América Latina, en muchos lados ya en condiciones de trabajo esclavo de nueva cuenta, pero en trabajo, en condiciones en general de una explotación brutal del trabajo. Y como no está en estos centros, entonces desde donde se emite mucho de la representación del mundo que tenemos, entonces ese mundo dice, todos son servicios, entonces es de los sectores de servicios de donde tiene que surgir, etc. Ah, pero las luchas, decíamos, porque estamos en lo práctico, nos dicen otra cosa, ¿no? Que en nuestros países es muy interesante porque incluso está surgiendo más que de los trabajadores que están muy sometidos, por lo menos en nuestro país en concreto, en otros lados no es tan así, ¿no? Están surgiendo de sectores que están enfrentando a las empresas, a los grandes consorcios que vienen a nuestras tierras a extraer los recursos que requieren sus grandes industrias. Es decir, quieren mantener a América Latina como históricamente fue, como gran territorio de extracción de materia prima, ¿no? Y quien está haciendo frente a esto están siendo los indígenas, y lo están haciendo con una visión muy interesante, porque el nuevo momento del capital, el capital necesita estar expandiéndose continuamente hacia nuevas áreas donde invertir para extraer más ganancia,
y lo están haciendo a partir de privatizar los recursos naturales, de tal manera que el elemento más anticapitalista de nuestros días es la lucha de los indígenas en la defensa de los recursos naturales. Y creo que ahí está diciéndonos todo un programa. Ahí hay todo un programa de transformaciones de fondo, de un problema muy serio. Yo no sé si tienen condiciones solo los pueblos indígenas de parar esto. En toda América Latina estamos viendo a las mineras, por ejemplo, ¿no? Y que entonces están dando batallas campales en los territorios, pero justo tienen la condición, a diferencia de lo que ocurría con la clase obrera, que estaba concentrada en grandes centros urbanos y podías paralizar una ciudad entera o qué sé yo. Aquí pues se trata del territorio y el territorio donde viven estos indígenas. Entonces de pronto son aislados. Es una lucha muy heroica la que están haciendo y las ciudades no estamos viéndonos reflejados, o los habitantes, los trabajadores de otros ámbitos no se están viendo reflejados en esa lucha de los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, esas son las dificultades de la lucha anticapitalista de nuestros días, pero que se está dando. Uh-huh. Y desde luego, bueno, ahorita está, como está la ofensiva, pues la clase obrera del mundo entero lo que está es en la defensa de lo más básico, que es el empleo, es seguir siendo clase obrera, el derecho a seguir siendo explotado. Esa es la gran lucha que hay en nuestros días, porque lo otro te lleva a la muerte, ¿no? A la miseria, a la desesperanza y en fin, que son sociedades que están amenazando muy fuertemente con eso. Entonces son grandes, grandes problemas que están cuajando y que provocan movilizaciones permanentes aquí y allá, ¿no? Como la que estamos viendo en Grecia, lo que vimos en Islandia, lo que veremos en España, o lo que hemos visto ya en España y seguiremos viendo, en Francia y en Estados Unidos. En fin, vamos a ver muchas más luchas en ese sentido y tendremos que encontrar la forma de confluencia, pero no de cualquier lucha, ¿no? O de que yo estoy peleando por esto y tú por el otro y nos juntamos, sino de encontrar la gran demanda, lo que hace que confluyan esas. Y mucho tiene que ver con la cuestión política, de rescatar la política para construir ese poder capaz de imponer un cambio sustancial en lo que es este régimen, ¿no? Se necesita una fuerza extraordinaria, ¿no? Nunca hemos tenido para lograrlo, y en eso tenemos que confluir, y los mecanismos de confluencia son mecanismos políticos. No es la política para tener cargos, no es la política para ser diputado, no es la política, no, para eso no es. Es la política para generar la fuerza capaz de construir el cambio posible, es decir, el poder que haga posible el cambio. Y eso es reconstruir, reapropiarnos de la política, ese es el gran reto.